Bueno, pues chismecito, hay contexto en esta ocasión relacionado al Cojo Feliz, porque como lo estábamos viendo ayer en esta página, subió una foto acompañado de Ana Julia, de Patti Vasselis, demostrando que todo estaba bien. De hecho, lo acompañaba de una frase, ¿no? Como de: no importa qué tan diferentes te lleves con una persona, tengan diferentes ideologías, lo importante es que haya una amistad de por medio, que sepan sobrellevarse a pesar de eso. Le llovió mucho hate al Cojito, lamentablemente, por parte de muchos ahora felicianos que dijeron de: no, pues si él estuvo apoyando a Sofía, si Ana Julia estuvo apoyando a Sofía, ¿por qué estás con ella? Les repito, el Cojo desde un inicio dijo: no tiren hate. Obviamente eso a los fans les dio igual y fueron a tirar el hate a diferentes personas, entre ellas a Ana Julia. Y pues sí, como que algunos ahora felicianos se sintieron ofendidos de: no, pues si estuvo atacando a tu amigo, ¿cómo ahorita respondes? Y pues en ningún momento como tal Ana Julia atacó al tío, simplemente dijo: oigan, volten a ver para acá porque aquí está pasando algo. Y pues simplemente, o sea, si ellos están bien, nosotros salimos sobrando, siento yo. Eso es en mi muy humilde opinión, que nadie me pidió, ¿verdad? Pero pues sí, está un poco fuerte el que le hayan tirado hate al Cojo Feliz. Y como pueden ver, tal parece que esto sí afectó, ya que no hay nada relacionado al Vive Latino. Tenemos publicaciones del 18 de marzo, del 19 de marzo y un tuit muy gracioso de una persona que puso: está difícil ser residente, difícil, pero se refiere a la escuela. Y el Cojo le puso: es lo que dice J Balvin. O sea, está chistoso, o sea, la mejor pluma de México, expresándose en Twitter, pero definitivamente borró la foto. No sé si al final del día se volvieron a pelear, si simplemente la borró para que ya no hubiera más hate, como que dijeron: ya no vamos a hablar del tema y seguimos siendo amigos, tal vez en privado, pero ya no tenemos por qué presumir al público nuestra amistad, sobre todo si el público se lo va a tomar a mal. Cuanto menos curiosa la nota, pues la foto ya no está. Me pareció curioso porque muchos en el video de ayer estaban comentando que no aparecía el tweet. Me metí y confirmo, ya no está el tweet. Y pues nada, simplemente no hay que tomarnos todo tan personal. Si ya de por sí se burlaban de: ah, los estandoperos no son tus amigos, pues mucho menos son nuestros enemigos. La verdad, simplemente, pues es eso y ya.